Verás, es que agritó la brisa ese susurro sordo que suena entre los árboles mientras preparaba un examen de derecho, cuando unos trinos doblegaron la poca voluntad que me quedaba al prendarme en su estribillo. Se oía el correr errático del aire que rasgaba su rastrillo en la arboleda, y recordé que Alexandre escribió que dormir es tan sereno siempre. Así los trinos me arrastraron a ese flujo que alude a una algarabía remota, y mientras concertaban las aves el íntimo jardín en el espesor de la tarde wolframica, yo quedé cautivo bajo la astuta red de un hipnótico concierto aleatorio. ¿Qué puede haber de extraño en el suspenso que tuve en procesal al otro día? Equilibrar un alba infecunda con la meticulosa expectativa constante del orfebre. Sopesar dolor y deserción entre los mustios sinalagmas del recuerdo y los agrimensores de la hora, aquellos que insisten con imágenes marchitas entre páginas de un viejo poemario. ¿De qué modo se puede medir sino una distancia inmensurable con las burdas herramientas que tenemos? ¿De dónde nos regresan los niños? ¿De dónde la rosácea del almendro o la colorea críptica del aire? ¿Qué tiene el amor que contonea de ritmo tu llegar, que hiende en sutilezas la rutina y en lucerna los rostros infantiles de pasiones y fervor que se arrebatan? Y sus manos que acarician manos, que ríen del jardín todo perfume o escalan con sus juegos las fachadas tan llenos de inocencia en el mirar. ¿De dónde nos llegan? Las aves, línea de tiza refulgente en el azul profundo de la nada que aroma primavera, también se regresaron. Y los dulces renaceres encendidos, las jornadas latas, el placer de durar intenso, están aquí también. Pero ¿de dónde? ¿De dónde nos regresan los niños? ¿Y qué tiene el amar cuando tú llegas, que colma de esplendor la nada?